Cuando empezó la pandemia, yo venía de tocar casi todos los fines de semana, súper seguido. Y como que el mundo se detuvo, se detuvo y algo en mí también se detuvo. Eh, por un momento quise dejar de tocar. Eh, no, me, no me motivaba, eh, como que me había detenido. Pero algo pasó que el silencio del 2020 eh, me dieron ganas de crear algo que fuera íntegramente hecho por mí, que no tuviera participación de ninguna otra persona, y no porque yo no funcione dentro de, de trabajo en grupo, sino que sentía que me faltaba algo, me faltaba validarme me faltaba conocerme para quererme hubo mucha mucha pregunta interna en ese proceso necesitaba crear algo que reflejara mi esencia eh, algo que me diera una especie de punto de partida eh, algo que fuera como mi propio nacimiento eh. yo nací en junio nací en pleno invierno eh, ese punto de partida me llevó a, a conocerme, pero a, a buscarme más que conocerme. Eh, pero lo que me inspiraba principalmente y lo que me ha inspirado siempre es el simple y complejo hecho de hacer música. Como crear algo que quede para siempre eh, en la historia del territorio o en la memoria de las personas, o buscar la manera que, de alguna forma, eh, trascender. Trascender es uno de mis verbos favoritos. Este trabajo trataba de, de buscar la lucha, pero yo siempre le escribía la lucha social. Esta vez traté de generar una lucha interna, eh, una lucha mental como la que damos a diario en el cotidiano, todas las personas, eh, quería al mismo tiempo que al escucharlo me conocieran, tal como si estuvieran conversando conmigo, eh, tratando no de exagerar ni extrapolar mi propia fuerza, pero lo más importante era mostrar mis propias debilidades. Al disco yo le dediqué mucho tiempo y muchas ganas. Y como todo se devuelve, el proceso me devolvió las ganas de seguir haciendo música. Traté de, de, de reflejar esta necesidad que tenemos las personas de, de ir hacia la introspección. A veces expulsamos demasiado y vamos muy poco hacia adentro. He viajado más adentro que hacia afuera. He visto el hambre y la gran soledad de nuestra era. He sido testigo de la desolación y la conmoción que producen las palabras frontera y bandera. Siento que después de ese disco me reconocí como músico. Eh, siempre lo he sido, pero... Pero siempre me, me lo pregunté si realmente eh, había hecho algo que, que me llevara, como entre comillas, a graduarme como músico. Y sí, siento que me gradué como músico. Pero también al mismo tiempo me gradué como productor, como gestor cultural. Eh, pero lo más importante, siento yo que descubrí que nunca es tarde. Descubrí que si uno tiene ganas, eh, lo puede hacer. Si uno es capaz de meter a la licuadora todo el conocimiento que, que trae, eh, puede llegar a grandes resultados. Y lo más importante es confiar en lo que uno es capaz de hacer. Eh, la música es mi manera de ver el mundo eh, es como yo me paro frente a todo lo que se me presenta en la forma en que eh, me deslizo por, por en, entre la gente en, entre lo que me pasa entre lo que me ocurre eh, la música es un refugio es un refugio que he ido construyendo como los pájaros construyen un nido eh, y al mismo tiempo es el lugar donde yo siempre acudo cada vez que tengo o que algo me aqueja o que algo me ha problema. Es, un, es una guarida, definitivamente. Por lo tanto, este trabajo que quiero regalar al mundo, al universo, no es un trabajo que se parezca a mí o que tenga, que tenga partes mías dentro de ese disco. Siento que ese disco es... Soy yo en su totalidad. Tenía esa necesidad de crear algo que fuera como mi propia descripción gráfica, que fuera yo convertido en algo electrónico. En el fondo quería crear como mi, mi versión digital o mi avatar. Este disco es mi avatar. Les quiero presentar un hito muy importante para mí, que es el disco invierno, que es mi nacimiento, es mi primera luz directo a la cara, es mi bola de nieve, la suerte está echada. Después de ese disco, yo descubrí y me reconocí y me di cuenta que sí, yo soy... Yo soy el Daniplex, eh, mi música es azul y tiene sabor a cerezas. Es mi manera de decir, aquí parto y no pienso volver a detenerme. Esta noche me convierto en humo, respiro de uno que salió del armario oscuro, en el techo palabras que da poco yo conjugó, a la tristeza ya la apliqué cianuro, bebo del elixir bendito del placer de conectar palabras con clase en el papel, divago entre las sombras que dejen el ayer me conecto directo al juego de creer. Tesoros del Nihilón.